bien, pues aquí estamos otro más, otro reto más de Bay Garage. Ahora tenemos el reto de Manuel Tagle, que nos manda su Drain Farm Disorbit con su Metal Chip. Nos pide que lancemos un poco moderado a fin de hacer counter de los otros bays. Él se fue a alto, retó a un mucho sexo y a un Sparking. Vamos a ver si le funciona su estrategia. Voy a empezar ya con One Hit Bay. Voy a salir primero con el retador. 3, 2, 1. Primera batalla para el One Hit. Vamos a la siguiente. Vamos a volver a poner este. Vamos a salir con el One Hit y después tiramos al Fafnir. 3, 2. Otra vez. Es muy difícil derrotar este Bay. Pero bueno, quien no arriesga no gana, dicen. Vamos a la tercera y última. Vamos a salir otra vez con el Fafnir. Luego con el One Hit. Muy bien. Va, 3, 2. Vamos a ir con moderado. Tercer corazón se amoldó. One Hit Bay, ella tiene un punto, dos puntos en especial donde da golpes muy fuertes y es por eso que está haciendo escapear al Drain Farmer, aunque ahora creo que sí se ha recuperado y según yo fue empate, lo voy a revisar. Muy bien, vamos a la siguiente. Muy bien, ahora va contra el Fallen, así que voy a salir con él. Es un Sparking. Vamos a ver cómo le va. 3, 2. Voy a tirarlo lo más al centro posible para que volviera al Fallen, pero no pude. Vamos a la siguiente. Ahora salgo con el Fafnir. Otra vez, lo voy a tener que revisar. Creo que este es el orden empates, aunque me parece que en esta sí pudo haber ganado. Ya estaba a punto de tronar. Vamos a la tercera. Salgo con Fallen. 3, 2. Este combo tal vez se vería beneficiado con la punta Hold Dash. Yo doy ese consejo, puede ser, ya que el sí necesita un poco más de estabilidad. Orbit tiene mucha resistencia, pero es muy fácil empujarla. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, en esta última decidí meter al Evil Twin, igual un Ghost Layer, pero de un ataque bastante explosivo. Voy a empezar saliendo con el Fafnir, es izquierdo. Va, 3, 2. Muy bien. Ahora no aguantó la tensión. Y resistió muy bien el Fafnir. La siguiente. Ahora salgo con el Evil Twin y luego con el Fafnir. 3, 2. Muy
bien, parece que va a ganar otra vez. Creo que alcanzó a arrancarle un giro el Evil Twin. Vamos a verlo igual en repeticiones. Ha sido el combate de las repeticiones. Muy bien, ahora voy a salir con el Fafnir, tratando de que quede lo más al centro posible para evitar el reboot. 3, 2. Es un momento, así fue como ganó. Okay. Es un buen combo, me gustó, aunque creo que habría que afinarlo un poco más. Con base más grandes tiene el problema del peso, tal vez necesita estabilizarlo un poco más, o incluso utilizar una punta dash que le dé mayor resistencia al golpeo. Escogió base de muy buen ataque, de muy buen golpeo. Fallen no se había caracterizado en su división, en su rango, por estar ganando mucho, pero créanme que eso no lo hace un mal Bay, y eso lo pueden comprobar ahorita. One Hit Bay es un Bay muy explosivo, y este Evil Twin, que es prácticamente lo mismo que en teoría nos ofreció en su momento Takara con el combo original, pero pues aquí digamos que le pusimos esteroides. Lo hace todavía susceptible a estallar porque pesa mucho, golpea muy fuerte, pero es muy divertido y a mí me encanta jugar con esto, es muy emocionante. Este fue el reto de hoy, les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo.